El verano en San José se vive, se siente, se disfruta. Siento el ritmo de mi gente. Viví el verano en tu departamento. En toda la costa josefina, desde Cufré a Villa Olímpica, así como en nuestras ciudades y centros poblados, el gobierno departamental realiza, promueve y coordina actividades deportivas, recreativas, culturales y espectáculos para que disfrutes en forma gratuita. Informate de toda la programación del verano en la agenda de actividades de nuestro sitio web sanjose.gub.uy. Verano en San José. Verano con todos y para todos. Sergio Ortiga, Marcelo Villamil, dos de los que estuvieron participando por allá por Jesús María, dos de los que estuvimos viendo a través de la televisión, horas y horas nos comimos ahí frente a la pantalla esperando el momento que pasara. Bueno, ¿cómo estuvo eso allá en los Pagos Argentinos? Estuvo muy bueno, pasamos lindo entre compañeros y muy bueno, una experiencia muy linda. ¿Diferencia en el estilo de competir de allá con acá? Hay mucha diferencia, hay mucho profesionalismo allá y muy lindo. ¿Cómo estuvo? Bueno. ¿Dura? Duro. ¿Qué es lo que se traen? ¿Qué es la experiencia que se traen ustedes? Y la experiencia que nos trajimos es el apoyo del país, de conocidos, de amigos y el compañerismo que hicimos con colegas que igual no los conocíamos, ¿viste? Como por ejemplo, Partida, Alves de allá y muy lindo. Sergio, el pollo Maragato, el pollo de San José, bueno, ¿cómo estuvo eso allá? Pero imponente, bueno, nomás bien por suerte, muy lindo. Esta vez sí tuviste suerte, no hubo tobillo inflado como el otro año anterior, esta vez pudiste jinetear todas las veces que tuviste que jinetear. Sí, por suerte este año fuimos sanos y pudimos montar todas las noches, que era lo que queríamos, lo principal que queríamos era montar todas las noches. ¿Quedaste conforme con tu puntaje, con lo que realizaste? Más o menos, me hubiera gustado haber quedado un poquito más arriba, pero en lo personal quedé conforme. Te miraba en la primera jornada y decía, bueno, Sergio viene sexto, viene ahí pegando entre los 10 primeros, todos nos poníamos contentos, pero bueno, así se dan las cosas. Sí, se da así. Allá es muy, muy difícil ganarle a ellos, digo, y los primeros días se dan y ya a mitad de semana, si no te seguís entregando con ellos, es difícil. Es muy competitiva. Es muy competitivo porque es la monta de ellos. Ellos montan todos los fines de semana en esa modalidad. Nosotros montamos muy poco acá. En cuanto al nivel de los caballos, el nivel de caballo muy bueno. Diferente los caballos acá, más grandes, más forzudos, más ligeros la salida, que fue lo que más me sorprendió, la salida que eran más ligeros. Seguir trabajando para el año que viene, cualquiera de los dos está participando de vuelta. Sí, si Dios quiere. Se van a presentar de vuelta. Sí, bueno, hay que puntuar. Sí, hay que sumar los puntos. Felicitaciones a los dos. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
de kilómetros, 77. ¡Ay, campana! De Metalúrgica Néstor Zubiaga. Será un orgullo poder llegar una vez más a tallar. Mirá, mirá cómo lo enganchó el morocho. Salimos, agrandando del viento lomo. Fuerte como un ñandú ahí. Pica la espalda, va para adelante. Le cambia la pisada. Lo agranda el hombre. Mirá cómo le corre. Ya le da más grande allá. Bueno, aplaudímelo, aplaudímelo. Era Redor Mautón, el despachador. Más de verdad, por el arte. El idílico baluarte. Se han ido creciendo y se vinieron para quedarse. Campana, campana de Metalúrgica Néstor Zubiaga. El palo lo va a buscar, el tornillo en el medio, el ruedo lo está trabajando, los fierritos lo levantan la neta. Venga la pelea, venga la conversación, venga la elegancia, venga la prestancia del hombre, no tanto la rienda, el elegante salta en Campana, payadores. Porque no se va a ir la bruchada, ya lo dijo en la puerta de campo. Entre gauchos y entre potros, que firme estamos nosotros, hoy también para florear, pero hay que darle lugar para que relate el otro. Ahí está Martínez, señores, mire, usted me tocó la marina, viene el paisano con pues, grupo, buscando con puntaje cada uno por un lado, ¿qué va a sacar? Lo sacó con una jerga, o de lado delante, señores, espueleando el paisano y se va. Esta noche, y nos quieren de carpintería en el viño de Matías Abel y en ruta 3 kilómetros 77. ¡Salió Sebastián Macera y se va a caer! ¡Qué cosa, qué lástima, che! Se le fue para caer, se le fue. Macera le aflojó el cuerpo. Se fue con el pico. Su nombre, Rolando Correa Campana. En el Metalúrgica Néstor Zubiaga, ruta 3 kilómetros 77. ¡Ay! Bueno, no estaba todavía. Ahí están trabajando los compañeros palinqueros, hábiles, paisanos que llegan, ahora sí se lo dieron. ¡Vámonos los viejos gritando a los grandes! ¡Ahora sí han trabajado! ¡A ver si les puede abrir las patas! ¡Qué grande es mi nudo! ¡Defiendo el lomo! ¡Qué nota bárbara! ¡Qué poco dificultad! ¡Qué barbaridad imponente! ¡Qué barbaridad! ¿Estás viendo? ¿Está bien? ¡Qué pasado! ¡Qué bárbaro, compañero! ¡Ahora sí se lo dieron! ¡Vámonos los viejos gritando a los grandes! ¡Ahora sí han trabajado! ¡A ver si les puede abrir las patas! Compañero, con su sentimiento guerrero, lindo pago compañero, como Hernández hoy lo vía. Campana, carpintería de Normillo de Matías David, en ruta 3, kilómetro 77. Sale Guillermo David. Ahora, ¿qué pasa? Otro que queda en la vuelta trata de hacerlo cortar hacia adelante con el ponchito, el zurdo. ¡Vamos, paisano! ¡Agrandalo y agrandalo así! ¡Corta el centro de campo! ¡Bárbaro, eh! ¡Trata de sacarle con todo fuerza de pincho, pancho, payador! De carpintería de Normillo de Matías David, en ruta 3, kilómetro 77. Sergio Marcelo Jordán le corre el levantador con un chingo de tropillero. ¡Ah, que se lo cortó viendo rapidito! ¡Vamos, paisano! ¡Vamos! Pica las patas hacia atrás y adelante. ¡Qué potro malo! ¡Es el flequillo! ¡Ahora sí! ¡Se va hacia adelante! ¡Qué barbaridad! ¡En la noche, festivalera! Facundo Cera, el flequillo de Nelson Rica, vamos a ver qué pasa. Vamos, Brija arriba, vamos, allí está el Cera, allí está el Cera, ahí está su hermano, pero acá no lo vamos a calelones, vamos a gritar, que la. Tenemos que ver qué pasó.
¡Qué pena más grande! Pero estalla, estalla, Roberto, pierde las palmas. ¿Dónde están? Para el Facu, para el Facu. Vamos, Facundo, arriba, no se me quede, payadores. Vamos, Facundo Maceda. Si sos pues de Canelones, un hombre de condiciones que cumplí en esta rueda. El verano en San José se vive, se siente, se disfruta. Siento el ritmo de mi gente. Viví el verano en tu departamento. En toda la Costa Josefina, desde Cufré a Villa Olímpica, así como en nuestras ciudades y centros poblados, el gobierno departamental realiza, promueve y coordina actividades deportivas, recreativas, culturales y espectáculos para que disfrutes en forma gratuita. Informate de toda la programación del verano en la agenda de actividades de nuestro sitio web sanjose.gub.uy. Verano en San José. Verano con todos y para todos. (Risa)